Amigos, buenas tardes, soy Mando23, muchas gracias por acompañarnos en este inicio de semana, feriado para algunos, porque evidentemente sabemos que es puente, muy tradicional aquí en nuestro país, un día festivo, bueno, que se conmemorará el natalicio de Benito Juárez, pero no estamos para recordar natalicios, ni mucho menos, si fue una muy importante, sino más bien entrevistar o platicar un poquito con los Marlene del Moral. Está en la Ciudad de México, las asesorías personalizadas de entrenamiento. Y bueno, la saludo con mucho gusto hasta la Ciudad de México. Marlene, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes, un gusto, gracias por la entrevista. No, gracias a ti, de verdad es una oportunidad valiosa para mí. Bueno, platiquemos. Oye, a ver, ¿cómo inicias en el deporte? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando alguien te dice, ¿haces deporte? ¿El por qué? O sea, platícanos un poquito acerca de eso. Pues mira, cuando alguien me pregunta si hago deporte, yo sí, soy una fanática, me encanta estar en movimiento. Creo que hago ejercicio porque tengo mucha energía durante el día y si no hago ejercicio, como que siento que mi día no empieza bien. Me encanta empezar el día entrenando. No, no cualquier entrenamiento, no cualquier ejercicio. Me encanta hacer entrenamiento de pesas, más allá de correr, más allá de entrenamiento funcional, más allá de cualquier otra actividad que no he probado. El gimnasio de pesas es lo que a mí me encanta. Y bueno, eso es verdad. Creo que también por ahí partimos todos en el hecho de identificar qué recomiendas tal vez a la gente que pues a lo mejor no ha iniciado siquiera pues un proceso de estar adaptándose al ejercicio o a la actividad física. O sea, ¿qué es lo que tú recomiendas en tu experiencia? Yo siempre le digo a la gente que entreno, a la gente que me pregunta cómo tienen que hacerle, siempre me preguntan cómo le haces para tener energía, cómo le haces para hacer tantos días de energía, tantos días de entrenamiento. Yo creo que la vida, más allá del entrenamiento de pesos, independientemente de cuál sea tu objetivo, es que el ejercicio se adapte a ti, que entres el ejercicio, la actividad física, que vaya contigo, que vaya con tu personalidad, que vaya con tu estilo de vida. Porque de esa manera vas a poder relacionarte mejor con ella, ¿no? Que no sea tu enemigo, que no sea algo con lo que tengas que estar luchando y lidiando día con día, sino sea algo que te motive, algo que te dé ganas, algo que perfectamente puedes realizar 2, 3 veces a la semana y que para ti eso sea lo importante, ¿no? No tienes que hacerlo todos los días, ni siquiera para el objetivo de bajar de peso, no tienes que hacerlo ni siquiera todos los días, sino que encuentres ese espacio en donde tú digas, aquí lo puedo meter. De esa forma va a ser algo mucho más constante que va a ser a largo plazo y que va a hacer que no renuncies en el primer mes, por Ahora, ejemplo. también creo que es importante, Marlene, y complementando un poco, yo creo que se da también mucho en la cuestión de los trabajos, ¿no? En las profesiones, ¿no? De como bien lo comentas, o sea, en el hecho de encontrar algo que disfrutes, que te relaje. No estoy de acuerdo que no siempre vamos a tener un nivel competitivo porque los años no pasan en vano y en el padre tiempo es difícil que lo superes, ¿no? Entonces creo que llegas a un punto, llegas al nivel, pero luego tienes que adaptarte a la situación. Entonces creo que complementando esa parte de adaptarse es muy importante, pero también el disfrutar aquello que realmente haces con pasión, porque si no hacemos nada con pasión, difícilmente existes como ser humano, ¿no? Creo que eso es algo muy importante que recién acabas de mencionar y creo que entre líneas es eso, la pasión por hacer las cosas. Claro, pasión, pero más, sobre todo adaptarse es no que tú te tengas que adaptar al ejercicio, ¿no? Que el ejercicio se adapte a ti, que se adapte a tus necesidades, que se adapte a tus objetivos, que se adapte a tu edad, que se adapte a tu estilo de vida, que sea algo que efectivamente, ¿no? Disfrutes y que puedas hacer con pasión. Ahora, Marlene, solamente para redondear un poquito esta charla, sé que has tomado y hice mi tarea por ahí, bueno, o muy insider, tengo una información privilegiada que es un certificado en distintos lados, que evidentemente eso te hace ser una mejor versión, te hace estar preparada, pero bueno, algún plan a futuro, un proyecto que tú tengas en mente y que también a la gente le puedas compartir. Pues bueno, a lo mejor, no sé, asesorías por internet, con un canal de YouTube, algo que tengas en puerta, y por qué no, pues una red social también en la que la gente te pueda localizar. Pues mira, con respecto a lo deportivo, la verdad es que no tengo un plan específico, como más allá del crecimiento que estoy teniendo. Mira, no es a lo que me dedico principalmente, creo que Claro. estoy dando mucho más énfasis a otros aspectos. Sí doy asesorías personalizadas a través de mi página de Instagram. Tenemos un canal de YouTube que no está tan enfocado para nada en el deporte, pero tenemos una página de Facebook donde también nos pueden encontrar, que sí está dirigida y muy enfocada en la cuestión deportiva. Y bueno, a través de mi principal
cuenta de Instagram. Perfecto, ¿no la recuerdas, por favor, para que también solamente te puedan Claro. localizar? Es arroba Marlene con doble NEDM. Marlene de M. La mujer Perfecto. que vota fuego. Muy bien, Marlene, pues muchas gracias nuevamente por esta oportunidad, Muchas por estos gracias. minutos y un fuerte abrazo a todos hasta la Ciudad de México.